De acuerdo a las estadísticas analizadas por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, el 48% de los ilícitos no son denunciados por diversas causas. Cifras negras que se busca disminuir a través de la plataforma Denuncia Virtual FGDE, nueva herramienta de la Fiscalía de Durango. Esta aplicación tiene muchas virtudes. Entre una de ellas es de que es muy amigable. Ustedes pueden ir paso a paso dando su información, señalando el ilícito. Los lleva a una parte donde pueden ir subiendo ustedes los documentos, las fotografías, las identificaciones que normalmente se presentan en los hechos. Pero también se podrán presentar denuncias anónimas, mismas que la víctima o el ciudadano que la interpuso podrá darle seguimiento. Pues el usuario podrá estar viendo y vigilando el estatus y el avance de su propia denuncia, porque sabemos, no nos podemos ocultar, que muchas veces los expedientes se extravían, se traspapelaban, sin generalizar, obviamente. Bueno, pues aquí la información la tendrá el usuario de primera mano, podrá estar viendo en qué condiciones va su denuncia. Respecto a delitos como fraudes cibernéticos y robo de identidad, la denuncia se puede reportar al 911 para que sea canalizada y atendida de manera inmediata por la policía cibernética. Grisel Danguiano, Mega Noticias.